Hola, ¿qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marchelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este lunes, inicio de semana. La Fiscalía General de la República, en conjunto con elementos de la Policía Nacional Civil, realizaron un operativo con el que se dio un duro golpe al programa Nueva York de la pandilla MS-13. Este programa está compuesto por 7 clicas, las cuales tenían precisamente un control territorial delictivo en lo que eran los municipios de Pasaquina, Conchagua, Santa Rosa de Lima, La Unión, Jucuarán, en el caso de Usulután, San Miguel. En total son 130 capturas de presuntos pandilleros que fueron detenidos en diversos municipios de los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión, quedando pendientes 133 capturas más por realizar, según detalló la Fiscalía. A los detenidos se les acusa de cometer 52 homicidios, además de delitos como extorsión, privaciones de libertad, hurto y robo. Tal como se tenía programado por el Tribunal A de Sentencia de San Salvador, este lunes 16 de diciembre, el exalcalde de Apopa, Elías Hernández, enfrentó la repetición del juicio en su contra por supuestos vínculos con pandillas. Al revisar pues, los recursos interpuestos, tanto de Fiscalía como de Defensa, tuvo a bien anular el fallo anterior para que se hiciera un nuevo juicio, argumentando que se había valorado por parte del señor juez prueba que no había sido admitida en su momento. Para el exalcalde, con este proceso solo se busca afectar su imagen y dice que está bajo una persecución política. Ya es conocido que me quitaron la sentencia de los 12 años, entonces ahorita lo que han venido haciendo es dándole entrampamiento a manera de que yo no pueda salir y cabal el propio día, ese día ponen otra cosa que lo han venido haciendo solamente para poderme afectar a mí. En junio de 2019, Hernández, su esposa y su hijo fueron capturados tras ser acusados de apropiarse de forma indebida de más de $626,000 entre 2013 y 2016, cuando Elías Hernández fungía como alcalde de Apopa. Autoridades del Ministerio de Cultura y de Seguridad anunciaron la mañana de este lunes 16 de diciembre que el Parque Infantil de Diversiones será remodelado con el objetivo de prevenir la violencia. Se van a desarrollar una renovación de toda la infraestructura del parque. La inversión asciende a más de $300,000 que el Ministerio de Seguridad va a invertir en este espacio. Se espera de que en la intervención se realice la reparación de carpas, senderos, muro de cierre perimetral, juegos mecánicos y el icono del parque infantil, el trencito, el cual no ha sido reparado desde el año 2001. Nosotros damos seguimiento a la dinamización de los espacios públicos, de estos espacios que han sido intervenidos para prevención y sí, por supuesto, generan lógicamente un ambiente familiar, un ambiente de convivencia, lógicamente cuando nosotros le inyectamos un poquito de dinamización. Estamos trabajando juntamente con Reconstrucción de Tejido Social, con INDES, con Cultura, para poder que estos espacios puedan ser centros de convivencia. Son del Ministerio de Justicia, son fondos CES, de los Fondos de Cooperación Especial, del 2019 y se van a invertir aproximadamente más de $300,000 en la reconstrucción de este espacio. Se espera que los trabajos se inicien en enero del 2020 y se finalicen en un tiempo récord de 6 meses. En todo ese tiempo, el parque permanecerá abierto, aunque con algunas áreas restringidas. Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele finalizó su participación en el foro de Doha en Qatar con un discurso como parte del cierre del evento que reúne a los mandatarios y jefes de Estado más importantes de todo el mundo. Bukele aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los políticos para unir esfuerzos y combatir el hambre a nivel mundial. El presidente Bukele viajó con el objetivo de buscar inversión y cooperación. Con la visita a Qatar, el presidente salvadoreño cerró su gira por el continente asiático que inició en Japón y siguió en la República Popular China, donde también se lograron grandes acuerdos de inversión para El Salvador. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información.